Puede sonar extraño, pero en Estados Unidos aman el cine del terror español. Fuera de nuestras fronteras, el terror patrio goza de muy buena fama y reputación. De nuestro país viene el gran Paul Natchez. De dentro de nuestras fronteras vienen terrores setenteros del calibre de Pánico en el Transiberiano, No profana, El sueño de los muertos, o la seminal obra maestra ¿Quién puede matar a un niño?, del genio Chicho Ibáñez Serrador. De dentro de nuestras fronteras vienen grandezas del terror del siglo XXI como REC. En Estados Unidos, el terror español se ve como una delicatez en para cinéfilos curiosos y arriesgados. El mismísimo Quentin Tarantino ha hablado en más de una ocasión de su amor por el fantaterror español. Y es en Estados Unidos donde la película Mil gritos tiene la noche es todo un clásico de culto del slasher moderno. El responsable de esta pequeña película de horror, que intenta seguir la estela de cintas como Viernes 13 o Halloween y demás modas láser de la época, fue el cineasta valenciano Juan Piquer Simón, al que nadie vio nunca como una delicatessen dentro del género, pero que dedicó su vida al terror, a la ciencia ficción y al fantástico, regalándonos cintas como Super Sonic Man, Slugs, Muerte Viscosa, La Grieta o La Inclasificable, Misterio en la Isla de los Monstruos, con Terence Stamp y Peter Cushing como protagonistas. Fallecido en 2011, para nosotros siempre será J.P. Simon. Empezamos. En este tipo de vídeos caseros, totalmente amateur, que hacemos los creadores de contenido para estas plataformas de vídeo en streaming desde nuestras casas, cuando nos enfrentamos a temas muy extensos o al repaso de filmografías completas, es imposible profundizar en cada uno de los elementos de la obra de un autor, de un estudio o de una saga sin dejarse cosas en el tintero. O peor aún, sin caer en la pedantería. No es justo para vosotros como espectadores ni para mí como creador del vídeo, aunque hay compañeros que lo hacen y muy bien por cierto. En PangoFan no nos podemos permitir vídeos de 3 horas de duración. Y por supuesto, yo no voy a buscar en J.P. Simon el sexo de los ángeles como harían otros pedantes de la plataforma. De todas maneras, intentaremos hacer una serie de fotografías de la obra de Juan Piquer Simón, una serie de instantáneas que hagan justicia con su filmografía. Y es que este cineasta valenciano, nacido en 1935, comenzó a trabajar en el mundo del cine a mediados de los años 60, cuando los grandes estudios de Hollywood rodaban sus superproducciones en nuestro país, siendo su primer trabajo conocido como director el documental España Violenta, de 1965, prohibido por la censura franquista, que hablaba de los horrores de la guerra civil. Es a partir de 1976 cuando dirige la adaptación del libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, cuando comienza a ser conocido por sus trabajos dentro del género. Y es que este Viaje al centro de la Tierra gozó de cierto éxito en las sesiones dobles y en las matinés, donde abundaban aquellas películas con clones de Bruce Lee, las comedias de Terence Hill y Bud Spencer y demás cine pop del momento. Es en Viaje al centro de la Tierra donde nos encontraremos con elementos comunes en la obra de J.P. Simon, empezando por su pasión por el cine de género. Es, además, la primera entrega de lo que conoceremos como su trilogía berniana. Leer un blog, un pequeño placer que ha pasado de moda por culpa de YouTube. Es cierto que ver un vídeo es más fácil que leer un artículo, y más directo. Sin embargo, hay que reconocer que sentarse y leer en paz un buen texto es un placer que sigue siendo realmente reivindicable. Así que, intentando hacer memoria de mi época como bloguero, quiero recomendaros unos cuantos blogs que leía y seguía en su momento y que a día de hoy siguen en activo. Por supuesto, quiero empezar recomendando La Taberna del Mastín, creado en 2011 por Óscar Vela Pérez. Desde su MacArthur, Óscar lleva su pasión por el cine en este blog y a través de su podcast, El Perfil de Cisco. Otro clásico es Las mejores películas de la historia del cine, blog creado por el canario Jesús Fariña en 2009. Este blog ha ganado varios premios y suele aparecer en todas las listas de mejores blogs de cine cuando se habla del tema. Cine clásico, cine moderno, de género y de autor. En este blog encontraréis reseñas de todo tipo. El Cinéfago de la Laguna Negra es un blog de cine fantástico y de terror que en su momento tenía muchas similitudes con mi blog Horror el Horror,
Creado por Raúl Calvo en 2010, es un blog lleno de reseñas de películas. Además, Raúl es bastante activo. Desde que abrió el blog en 2010, no ha habido un año con menos de 120 reseñas, llegando a publicar más de 200 en algunos momentos. Retro Memories es un blog creado por Alex Olivares y Manel Romero. Divertido, nostálgico, adictivo. Sus artículos de secuelas bastardas siguen estando entre mis favoritas. Por último, Cinecomedia es una web de cine creada por Ignacio Estrada, con la que tuve el placer de colaborar en los años 2012 y 2013. Entrevistas, reportajes y reviews de los estrenos más actuales. Nacho y Cristian son bastante activos y tienen la suerte de poder acceder a bastante contenido. De hecho, Nacho es un todoterreno que colabora con multitud de webs, canales de televisión y demás prensa cinematográfica. Estas webs y estos blogs me recuerdan que incluso a día de hoy se puede seguir escribiendo muy bien de cine. Calificado como el Ed Wood español por muchos críticos norteamericanos, es en 1979 cuando J.P. Simon estrena su primera cult movie, la psicotrónica Supersonic Man, una cinta de superhéroes que trata de explotar el éxito de Superman, pero con un 1% de su presupuesto. Un tipo con bigote, una canción pegadiza y unos efectos visuales mucho mejor de lo esperado son los ingredientes de esta película. Para muchos niños de la época, Supersonic Man fue todo un referente. Fanfarroneaba el propio Juan Piquer Simón de cómo los creadores de los efectos visuales de Superman le preguntaban cómo había logrado unas imágenes tan nítidas de Supersonic Man volando. Los creadores de los efectos especiales de Superman siempre habían tenido el mismo problema. Cuando Superman volaba o aterrizaba, quedaba una imagen brumosa a causa del polvo levantado por los ventiladores puestos fuera de cámara. Juan Piquer Simón reveló su secreto. Mojaban el set con una manguera para que los ventiladores no levantaran polvo. Un genio. Pero no sería hasta más adelante, en 1980, cuando J.P. Simon estrenase su primer éxito comercial, dentro de lo que cabe, por supuesto. Y es que es en 1980 cuando llega una de las cintas más importantes de Juan Piquer Simón, Misterio en la Isla de los Monstruos, segunda entrega de su trilogía Bernier. Todo un éxito de taquilla protagonizada por gigantes de la interpretación como Terence Stamp o Peter Cushing. Como es habitual en la obra de Simón, los efectos visuales y la factura son bastante justitos, pero el resultado final es entrañable. Esta película daría paso a la tercera entrega de esta trilogía berniana, Los Diablos del Mar, en 1982. Y justo después llegaría su gran cult classic internacional, Mil Gritos Tiene la Noche, Pieces en inglés, estrenada en ese 1982. Producida por Joe D'Amato, Mil Gritos Tiene la Noche es un slasher bien típico de la época, gore, divertida, previsible, en la que destacaría la actriz Linda Day como protagonista. Hoy en día es quizás esta Pieces, su título en inglés, su película más recordada al otro lado del charco, donde está considerada todo un clásico del culto. Sub Factory estrenó un Blu-ray en zona A, solo para Estados Unidos y Canadá, repleto de extras, con un nuevo máster en 4K y todo lujo de detalles. La británica Arrow Video la editó en Reino Unido. Más tarde, en 1983, es cuando estrena otra de sus películas más famosas, aunque esta vez el culto se reduce solo a España. Todo un éxito de los videoclubs y sesiones dobles de la época. Los nuevos extraterrestres. Todo un exploit de test, con niño incluido y efectos visuales de baratillo. Los bichos dan un poco de repelús entre nosotros. Slugs, Muerte Viscosa, sería la primera película en ganar el Goya a los mejores efectos especiales en la primera ceremonia de los premios de la Academia Española allá por 1989. Adaptando una novela de Sam Hudson, Simón nos brinda su cinta más gore y salvaje. Famosa es la secuencia en la que Emilio Linder le estalla la cabeza. Unas babosas carnívoras invaden una pequeña ciudad norteamericana. Con un reparto angloparlante, a excepción de Concha Cuetos, la Lourdes de Farmacia de Guardia, Slugs es una película entretenida radial y que fue más que un correcto éxito de taquilla. Pero sería en 1990 cuando Simón estrenaría otra de sus películas más conocidas, La Grieta, de nuevo con un reparto internacional, donde destacan Errol Ermy, el sargento de la chaqueta metálica, y Ray Wise, mezclado con actores habituales de sus películas, el mítico Fran Braña o el divertido Emilio Linde. Los efectos visuales corrieron a cargo del maestro Emilio Ruiz del Río, genio fallecido en 2007 que participó en películas de la categoría de Espartaco, Conan el Bárbaro o incluso al final de su carrera en la oscarizada El Laberinto del Fauno. Hace unos años, La Grieta se ganó cierto estatus de culto en España
porque en televisión se hizo eco de la participación del personaje Pocholo Martínez Bordiú en un pequeño papel. Poco más se puede decir de esta cinta, que intenta subirse al carro de películas como Avis y sus exploits de la época, Profundidad 6 o Leviatán. Pues aquí está el pack: Slugs, Muerte Viscosa, La Grieta y Supersonic Man en DVD. Tres de las películas más famosas de Juan Piquer Simón, que aparecieron hace unos años editadas en nuestro país. DVDs sencillos, pelados de extra, pero que se ven bastante bien. Si os gusta el cine fantástico español con sabor a serie B y Z, y no tan casposo como podría parecer, estoy casi seguro de que a estas alturas todavía podréis encontrar este pack por internet. No está nada mal para empezar a conocer la obra de J.P. Simon. Slugs y su gore salvaje, La Grieta, que es todo un exploit de Avis de Cameron o de Leviatán de George Pancosmatos, y Supersonic Man, o cómo hacer una película de superhéroes sin un duro, pero que hizo las delicias de los niños de la época. Un pack muy recomendable. Cinco semanas en globo es la primera novela de Verne que leí cuando era un muchacho. Conseguí esta novela en un kiosco allá por 1986, en esta edición publicada por Orbis. Era parte de una de esas colecciones semanales que el primer número sale muy barato, pero que luego nadie termina. Cinco semanas en un globo fue publicada por primera vez en 1863 y es la primera novela escrita por Verne. Nos cuenta cómo un grupo de exploradores trata de cruzar el continente africano en globo cuando este apenas era un territorio virgen para los europeos. En la novela ya aparecen muchos de los elementos de lo que será su futura obra, mezclando hábilmente una intriga plagada de sobresaltos y, sobre todo, descripciones técnicas, geográficas e históricas. Más o menos al tiempo que J.P. Simon estrenaba su Misterio en la Isla de los Monstruos, se estrenaba una versión mexicana de esta novela titulada Viaje Fantástico en Globo, protagonizada por el mítico Hugo Stiglitz y dirigida por otro mítico del exploit, René Cardona Jr. Juan Piquer Simón falleció en Valencia el 8 de enero de 2011 a los 75 años. Sus últimos años en el cine y televisión datan del año 2001. Además, escribió algún guión que otro y dirigió películas como La Mansión de Chulú o La Isla del Diablo, en 1992 y 94. La Mansión de Chulú era una adaptación libre de la mitología lovecraftiana, bastante gore, pero nada destacable. Y La Isla del Diablo no llegó a tener ni un minuto de repercusión comercial en nuestras salas de cine. A mí, si me preguntáis, La Mansión de Chulú me divierte. Me parece una cinta de terror en la línea de lo que se venía haciendo en la época, finales de los 80 y primeros 90, dentro del cine de terror europeo, y la serie B bastante competente. Además goza de unos buenos FX de maquillaje, atentos a la secuencia de la ducha, y la ambientación está bastante bien lograda. Luego, cada uno sabe lo que está bien como espectador y sabe cómo juzgarlo. Pues esto ha sido el cine de J.P. Simon. Es una pena que ya no queden directores así. Quizás su más digno heredero sea José Luis Alemán y su duología, no sé si se dice así, La Herencia de Valdemar y La Sombra Prohibida, de la que ya hablaremos en otro Fango Fan. Mientras tanto, si queréis estar al tanto de las actualizaciones del canal, de noticias y otras curiosidades, este es el Instagram que tenéis que seguir. Además, podréis seguir el hashtag One Year Horror Channel y uniros a nosotros. Dejad vuestros comentarios en la caja de abajo y por último recordad suscribiros a este canal de YouTube. Y no olvidéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.